vamos a hablar con otras mujeres que también lograron algo que está buenísimo. Son Martina y Catalina, que tienen un invento, son inventoras, y quiero que nos cuenten ellas. Es un cesto que sirve para reducir los residuos de los cigarrillos. Bueno, nos lo van a contar. Esos son Martina, Catalina y su mamá, Mariana. Están las tres. Ellas son muy chiquititas. Está el papá también. Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo les voy a saludar primero a ellas. ¿Quién es Martina? ¿Quién es Catalina? Ella es Catalina y yo soy Martina. ¿Y cuántos años tiene cada una? Yo tengo 9 y ella tiene 7. ¿Me cuentan qué inventaron, por favor? Inventamos un colillero. A ver que se fue la voz. Se fue un poquito la voz. Inventaron un colillero. Ahí estamos viendo imágenes. Es para meter lo que termina del cigarrillo, las colillas. ¿Es así? Sí, contales. Sí. Contame todo. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Se nos ocurrió en la playa porque un día estábamos jugando en la arena. Ajá. Y íbamos con colillas tiradas. Ay, sí, la gente es roñosa, tenés razón. Sí. Muy feo. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer ese colillero. ¿Y qué hice? A ver, ¿se les ocurrió que hacía falta un recipiente para guardar esas colillas? Sí. ¿Y qué hicieron con eso? Dijeron, bueno, tengo la idea y ¿qué hacemos? ¿Cómo empezaron? Empezamos haciendo... Hicimos un colillero que está enganchado con un clip a la caja de cigarros. Muy genia, porque además tenés dónde llevarlo. A ver, claro. Si nos cuenta un poco, Mariana. Esto surge así, surge en la playa. Encontraban basura porque la gente es roñosa. ¿Cómo estás? Felicitaciones, primero. Y contame, ¿ellas te cuentan que quieren armar un colillero? Sí, te cuento. Nosotros vivimos en un barrio que es reserva y, bueno, somos surfistas, sobre todo Leo, y siempre, siempre estamos cuidando la naturaleza, en sí el barrio es así, y vamos siempre a la playa. Y en la playa de ella surge, bueno, el enojo que siempre hay basura porque mamá tira la basura en la playa y sobre todo las colillas, muchas colillas había. Y bueno, un día Marty le dice a Leo, podríamos hacer algo, y se pusieron a pensar qué podían hacer y empezaron a dibujar. En un papel fue primero que lo idearon. Empezaron a dibujar y bueno, ¿querés contar, Leo? Quedó un poco plasmado. Sí, hicimos muchos dibujos. Después hicimos pruebas en madera. Ah, mirá. En madera que es sustentable, es madera muerta. De árboles muertos, y después te muestro el último prototipo. A ver. Sigue siendo prototipo todavía. No sé si viste que se ensambla en la caja de cigarrillos. Está buenísimo. Igual. ¿Te ves? Me encanta. Claro. ¿Y qué se pueden ganar por haber inventado este colillero? Ah, tiene tapita. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se pueden ganar? Se puede venir un premio, ¿no? Por la invención. Sí, en un primer momento que hayan ellas entrado al concurso, eso es lo que estamos celebrando, que estábamos esperando que aprueben el proyecto y bueno, lo aprobaron y eso ya es mucho para nosotros. Y ahora el premio puede ser que se haga este proyecto realidad. Unas genias, o sea, ya estar en el proyecto es un montón, que se les haya ocurrido esto, viendo la basura de la gente, es un montón, así que felicitaciones, chicas, y felicitaciones a los papás. Al papá se le está cayendo la baba atrás, o sea, le pido al papá que la baba se me limpie un poco, que se le está chorreando. Felicitaciones por esas dos hijas hermosas y tan creativas. Un beso enorme para toda la familia. Bueno, gracias a ustedes y gracias por todo el apoyo. No, por favor. Estamos recibiendo mucho. Gracias a ustedes. Sí, lo vamos a seguir. Quiero que ganen. Se lo remerecen. Sí, se lo remerecen. Las chicas creativas. Me encanta. Vamos las pibas, ¿eh? Beso enorme. Bueno, gracias a todos.